Em, ens trobem a la segona conferència del cicle de conferències de la LCC, de la Llengua de Signes i Comunitat Sorda. Eh, aquest cicle està organitzat per la Facultat de Traducció d'aquí de la Pompeu i també el Centre d'Estudis Actua de la UPF. Eh? Juntament amb la, amb la Facultat de Traducció organitza aquests cicles. Avui tenim un convidat especial, el Rubén Nogueira, ha vingut de Múrcia i ha treballat durant molts anys a la Universitat d'Alicant. Ha estat fent investigació, docència, creació de material específic de la llengua de signes. També treballa a la Biblioteca Cervantes, de coordinador. I a, a, a Múrcia està treballant actualment a un institut d'educació de, bilingüe i és el coordinador del projecte ABC. Hem dedicat a, a la docència i al, a, al treball amb alumnes sords. Està fent un doctorat actualment de l'evolució de la llengua de signes espanyola com ha evolucionat al llarg de la història. Avui ha vingut a parlar especialment del tema de, de la fonologia a les llengües de signes i aquesta tarda hi ha un curs de, de llengua de signes catalana que eh, aprofitarem la seva presència. Llavors agraïm molt l'esforç d'haver vingut i gaudirem de la seva conferència. Moltes gràcies. A veure, hola, hola, sí, ara sí, ara sí. Deia que molt, moltes, moltes gràcies Gemma, moltes gràcies per la invitació a aquest cicle de conferències. Gràcies també al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, a l'LSS Lab i a tot aquest moviment que hi ha des de fa anys, així a la Pompeu Fabra, el qual estic molt orgullós d'acompanyar avui. El títol de la meva conferència d'avui es diu Fonologia i llengües de signes. Al final tot es basa en l'energia articulatòria. És veritat que existeixen nombrosos exemples on s'han examinat el, els problemes específics de lectura per part de l'alumnat sord, posant l'accent principalment en la identificació de paraules escrites mitjançant diferents mètodes, com la lectura labial o la llengua de signes. En canvi, l'aprenetatge de la llengua de signes en la seva modalitat escrita no disposa de moltes oportunitats d'examen per a determinar el seu èxit o la seva utilitat. La dimensió fonològica de la llengua arriba als alumnes sors a través de la llengua oral. Però quan el procés fonològic no part de l'auditiu, sinó de lo visual, les habilitats fonològiques dels sords milloren en aquest nivell i, a més a més, la millora en l'establiment de les correspondències entre paraules escrites i el seu significat és manifesta. Per aquesta raó, la proposta que es presenta a aquest cicle de conferències sobre la llengua de signes i comunitat sorda, enmarcada en la meva experiència i en l'experiència del programa bilingüe ABC, no està centrada en llegir per a parlar, sinó en llegir per a signar, mitjançant l'accés a les habilitats fonològiques implicades en la lectoescritura a través de la llengua natural de l'alumnat sord, és a dir, la llengua de signes. L'escriptura de la llengua de signes espanyola, mitjançant el sistema d'escriptura alfabètica, es diu SEA, ideat per Àngel Herrero Blanco, és una eina funcional que possibilita la reflexió fonològica per part de l'alumnat, ja que li permet identificar, reconèixer i manipular amb soltesa i lucidesa, també, els fonemes que componen els signes. Estem, doncs, davant del que considerem el primer sistema que haurien d'adquirir aquests alumnes per a posteriorment comprendre millor els processos fonològics en altres llengües, com pot ser les llengües orals. Bien, como decía, les presento ahora un resumen del contenido de la charla de hoy. Mi intención es que dure no mucho más allá de una hora, tampoco pretendo aburrirles a ustedes y sí que me gustaría abrir un debate posterior a la conclusión de lo que les voy a contar hoy. Eh, no en vano, mi signo es este, Rubén, el charraor, porque a hablar, a asignar, pues no hay quien me pare, ¿de acuerdo? Eh, les decía que la ponencia de hoy versa en leer para asignar, más que leer para hablar o leer para escribir lengua oral, que es un poco el empeño de siempre, y últimamente pues, ya no es tanto el mío, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hacer un acercamiento social al hecho de la lectura y de la escritura en los sordos. Hablaremos de cosas que probablemente eh, gran parte de ustedes conozcan. Vamos a hacer una aproximación académica desde la perspectiva fonológica, la posibilidad de hacer esta aproximación académica, pues me la han dado varios factores que vamos a ver hoy. El primero es trabajar en un proyecto bilingüe, donde la lengua de signos es la lengua vehicular, es la primera lengua, la lengua mediante la que alumnos aprenden nuevos contenidos y la lengua mediante la cual los profesores se la enseñan. ¿Mm? Entonces, dentro de este proyecto veremos que hay una nueva materia, una materia curricular oficial, por fin, desde hace no muchos años, cuatro años. Se, hemos conseguido incluir en el currículo de la región de Murcia la lengua de signos española como tal. Luego veremos en qué apartado. Y eh, gracias a esto, pues yo he podido vivir la experiencia de enseñar este sistema y pensar no una, sino en multitud de ocasiones. Qué lástima que no se pueda enseñar este sistema desde bien pequeños, porque yo vivo, puede ser algo utópico, una locura particular, pero vivo con el convencimiento de que cambiaría mucho el estado de la lectura y de la escritura de los alumnos sordos si primero tuviesen acceso a su lengua natural en primer lugar y acto seguido acceso a la escritura en su propia lengua natural. Ahora verán cuáles son mis argumentos. Y para terminar, con un pequeño informe de esa experiencia fonológica a través del sistema de escritura. Bien. Les decía que la propuesta de hoy es el leer para, eh, no está centrada en, en leer para hablar, sino en leer para asignar. Es decir, esto tiene que ver con el acceso a las habilidades fonológicas que están implicadas en cualquier proceso de lectoescritura y tiene que ver siempre debería hacerse a través de la lengua natural del alumnado sordo, es decir, la lengua de signos. Mi propuesta, un tanto revolucionaria, ya les decía, un tanto utópica, lo sé, soy consciente de ello, sería pues adquirir este sistema de escritura alfabética con anterioridad a cualquier otro sistema de escritura para comprender mejor los procesos fonológicos que ocurren en otras lenguas orales a la hora de Hablarlas o a la hora de escribirlas. Léase eh, español, catalán, gallego, euskera, inglés, cualquier lengua, en su modalidad oral y escrita. Bueno, se sabe, si recurrimos al étimo griego, eh, se sabe, decían los griegos, aquello que se ha saboreado, que se ha analizado con anterioridad. ¿Vale? aquello que se ha visto que es el origen por ejemplo etimológico del término historia la historia es eh, la reproducción de aquello que hemos podido ver antes se sabe también aquello etimológicamente a través del latín que ha podido ser analizado esquire troceado de ahí viene el término inglés tijeras por ejemplo sisos que nos sirven para trocear las cosas sabemos aquello que ha sido desgranado y además se sabe aquello, el sapere, la ciencia, que hemos podido saborear. ¿Por qué digo esto? Difícilmente alguien puede llegar a saber, a conocer algo que no le entra de manera natural. ¿Mm? Como decía Rafael Simone, el mirar y el observar están en la base del conocimiento humano. La vista, por tanto, el análisis, la experiencia propia, son elementos que originan un saber armónico, elementos que disponen a este alumnado sordo para poder poner en práctica este sistema de escritura. Llama también poderosamente la atención que a lo largo de la ya larga historia de la educación de los sordos, pocas personas se hayan dado cuenta de un fenómeno tan importante que supone realmente una revolución cognitiva. Los hay, veremos después algún ejemplo. Y me refiero al empleo de la escritura de las lenguas de signos. Ya, por ejemplo, el abad don Lorenzo hervás o el propio Francisco Fernández Villabrille nos hablaban de cuestiones como la mimografía, haciendo referencia a la posibilidad de escribir la mímesis, de escribir los gestos, de escribir los signos de estas lenguas. Bien, eh, siempre que. Siempre que pongo un, ejemplo, siempre pongo un ejemplo similar cuando intento explicar el nivel de escritura con el que más de, pues podría decir casi un 80% de los alumnos sordos que he tenido en el proyecto ABC han llegado a la educación secundaria obligatoria. Esto es un nivel que está en consonancia con otros estudios clásicos publicados en España, por ejemplo, por Pérez y Domínguez o por Conrad en el extranjero. La inmensa mayoría identifica, lee con corrección, la práctica totalidad de las palabras de un texto, aunque la comprensión e interpretación del significado de los mensajes es manifiestamente deficiente. Lo mismo ocurre con la escritura de enunciados correctos, con, es decir, enunciados con significado completo. Apenas distinguimos errores ortográficos, ya que el proceso de aprendizaje suele ser memorístico y eminentemente visual. En pocas ocasiones, un alumno sordo va a tener fallos de Bs y Vs, de Gs y jotas, porque no son fallos que lleguen a través de la audición. Pero nos encontramos con un vocabulario muy limitado y que se restringe a palabras clave en las frases, una consecuencia de una escasa competencia morfológica y sintáctica. Digo esto, porque leer y escribir va mucho más allá de una mera descodificación de un conjunto de signos gráficos de palabras. En el caso de la lectura, tiene que ser posible interpretar los mensajes. Por eso yo siempre pongo como ejemplo una de las primeras pruebas que yo hago cuando llegan nuestros alumnos a primero de la ESO, es decir: eh, una frase, una frase, que no suele ser, eh, pues Pepita tiene el pelo rubio. Y con una pregunta para supuestamente saber cuál es el significado de la frase, ¿de qué color tiene el pelo Pepita? No, eso no vale, eso no demuestra la comprensión del mensaje en sí. Eso puede ser fácilmente replicable, copiado, obviamente el 90 y muchos por ciento van a escribir rubia. Ahora bien, cuando yo cambio de tercio, y le pregunto, por ejemplo, Pepita va al instituto desde el mes de septiembre, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de junio. Y la pregunta es una pregunta inferencial que dice, ¿qué meses o cuándo no va Pepita al colegio? La respuesta que obtengo por defecto es, no lo dice, no está manifiestamente expresado en el texto. Con lo cual yo llego a la conclusión de, ah, no lo entiendes. ¿De acuerdo? Y esto es un poco un empeño. Yo sé que, sé que no es fácil. La tarea de un maestro de alumnos sordos no es una tarea fácil. Encima es una tarea muy controvertida en la que hay que luchar contra, no sé cómo llamarlos, y el establishment, determinados lobbies en los que parece que la lengua de signos no acaba de calar. Y es que, me van a permitir que lo diga aquí, también es una sensación que tengo desde hace algún tiempo. Que la lengua de signos no acaba de calar del todo. No es el ejemplo de este foro donde pues, al fin se ha puesto con total normalidad, que es lo que deberíamos exigir todos, como una lengua más, que no tiene nada más de específico que las otras que se estudian en un grado de traducción o interpretación. No tiene nada más de especial. Pero parece que la mayor parte de la gente se queda con eso, simplemente, con lo que yo tampoco me canso de decir, con lo puramente testimonial, con aquello de decir, qué bonito, qué bonito es estar hoy aquí, qué bonito la presencia del intérprete, qué que, que, que bien lo hace, aunque no entiendo nada. Pues bien, efectivamente, a mí me resulta mucho más agradable al oído el francés como oyente que el alemán, en parte porque lo entiendo menos, ¿vale? Pero eso no tiene que ver, yo sí que no pongo en duda que las dos son lenguas igualmente válidas para todo. Y, insisto, no, es bastante difícil de hacer creer a profesores, a padres, a la administración pública esto que les estoy diciendo, que parece tan sencillo. Al final todo se resuelve en, bueno, sí, que signe, pero un poco. Porque, bueno, en realidad... Es el mundo es de los oyentes y lo que tiene que hacer es hablar. Es esa imposición de la masa dominante, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a decir aquí en Cataluña? Seguimos con lo que estábamos. Eh, efectivamente, por donde iba, estos recursos que son necesarios para inferir, por ejemplo, información no están disponibles y el supuesto éxito de la. Capacidad lectora es un éxito engañoso porque únicamente hace referencia a la versión literal. Entiendo literalmente. Vuelvo a, al duro trabajo de los profesores, sobre todo también en, en la parte de infantil y primaria. Digo sobre todo porque luego en secundarias es que no existen. Realmente no hay profesores sordos o especializados para enseñar a sordos en enseñanza secundaria. No los hay, el único ejemplo claro somos nosotros, que también tenemos nuestras peleas con la administración, pero que afortunadamente nos respalda el éxito del propio alumnado, que termina con unas notas brillantes presentándose a la antigua selectividad <coughs> denominada ahora EBAU. Bien, pues este empeño que tienen eh, muchos profesores de niños solos, o el éxito, de alguna manera radica en la identificación de palabras como profesor de lengua, como interesado en las lenguas, supongo que igual que todos ustedes es huelga decir que no nos comunicamos a través de palabras sueltas. Esto resulta completamente ilógico. Entonces, de poco vale un sistema que está una y otra vez y casa y perro y camión y mujer y hombre y venga y una tras otra. No, habrá que enseñarle al alumno sordo Unidades mayores, que son las unidades significativas, que son las unidades comunicativas, que empleamos habitualmente en la modalidad escrita, en la modalidad oral y en la modalidad asignada. Tampoco nos comunicamos con signos sueltos, eso no tendría sentido alguno, ¿de acuerdo? Cuando no entendemos algún signo, tenemos herramientas para inferir qué puede ser o qué no puede ser. Se si lo digo, es un problema recurrente. Yo pongo una frase en la pizarra del tipo... Eh, pues no sé. La chaqueta, y utilizo un adjetivo de Cortázar, antediluviana, que es una cosa que ni yo mismo sé muy bien lo que significa. La chaqueta antediluviana de mi tío está rota. Y a mí que más me da no saber lo que es antediluvia, antediluviana. Si yo extraigo gran parte de información, me estoy comunicando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en la mentalidad y en los procesos de enseñanza de lenguas sordos? Que ya, porque yo lo veo a diario, en el momento en el que una palabra es un obstáculo, se detiene, frontalmente se detiene. Nos pasa, no es algo tampoco extraordinario que ocurra a los sordos también. Yo he tenido mis procesos dificultosos de aprendizaje de otras lenguas, eh, de aquí, nacionales y extranjeras, y, y me ha costado lo mío poder llegar a leer un libro en inglés o en catalán, y al principio es un aburrimiento es verdad estás con el diccionario permanentemente estás con una duda que te sobrevuela la cabeza y ya no lo he entendido bien venga a leer otra vez venga pero bueno pero los procesos son distintos porque yo sí soy capaz o sea yo lo que busco es el significado completo de los enunciados decir bueno me estoy enterando de qué va y no me estoy centrando de ninguna manera en palabras sueltas de acuerdo bien ocurre con esto que de esta manera muchos padres y también no menos maestros se acomodan en este estadio que generalmente viene acompañado de una mejora notable en el habla del niño. Es decir, el niño sordo habla bien, el niño sordo distingue palabras, yo lo recibo, recibo informes cuando llegan a secundaria, en la materia de lengua española va bien. Por esto que les estoy diciendo, pues no, señores, esto mmm, refleja que no se es consciente de la escasa influencia que todo esto puede tener para la comprensión real, para el uso de una morfología adecuada, para el uso de una sintaxis adecuada. ¿Mm? Para ello, en el ejercicio diario de mi profesión, yo también me doy cuenta de que se necesita una lengua, se necesita un vehículo capaz de explicar estas cosas, es decir, una lengua vehicular adecuada. En nuestro caso, Hablamos de la lengua de signos, su modalidad española, catalana, aquí. En el caso de infantil y de primaria, pues por maestros o especialistas en audición y lenguaje. Y en el caso de secundaria, por profesorado especialista en distintas áreas curriculares. Es el caso que nosotros estamos llevando a cabo, que luego les, les explicaré también. Y vuelvo un poco a lo de primaria, a decir que, en mi opinión, insisto, es... Únicamente mi modesta opinión, de poco vale en un centro. Bueno, no, no lo voy a decir, no lo no voy a decir de poco vale. Vale de algo, pero a mi modo de ver es muy poco. La presencia, por ejemplo, de un asesor sordo en el aula. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vuelvo a lo de antes, esto es algo puramente testimonial. Qué bonito queda tener a un sordo en el aula. Siempre es una presencia secundaria, siempre está de apoyo, nunca tiene autonomía. No, lo que hay que reclamar es la presencia de un profesor sordo en el aula. ¿Por qué no? Por lo que les decía antes. Muy poca gente se cree que a ver qué es esto, que solo signe. Y ya tenemos el primer y grandísimo y muchas veces último, gran escollo. Bien. Eh... Vamos a avanzar un poco porque si no me pierdo también. El ejemplo que les traigo hoy aquí es uno bastante gracioso que me he encontrado porque a lo largo de la historia de, y sobre todo en, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX aparecieron numerosos inventos que realmente eran intentos de ejemplificación del sonido y que fueron utilizados en muchos casos para que una persona sorda tuviese conciencia de qué es eso del sonido. Hay que imaginarse también lo difícil muchas veces nosotros desde la perspectiva oyente no, no somos capaces de tengo muy claro lo que es un fonema cuáles son las distinciones fonológicas y más pero porque yo he oído tengo el ejemplo claro también ahora mismo de, y muy reciente de tener un niño de dos años y cómo juega cómo aprende precisamente cómo repite cómo me imita cómo burla de mí en unos procesos de aprendizaje brutales e inconscientes que yo en muchos casos no hago más que pensar digo claro cómo van a es imposible que lleguen al menos por la misma vía mis alumnos sordos por ahí sé soy consciente que no van a poder llegar de acuerdo pues bien a lo largo del siglo XIX surgen numerosos inventos algunos con más gracia que otros eh, por ejemplo, en Francia, determinadas aquellas lenguas parlantes que eran como, imagínense unos maniquíes cortados así a la mitad, pues en los que se veía la lengua y las distintas partes de la boca. ¿Para qué? Para poder explicar el punto de articulación, a dónde iba una consonante velar, pues al cielo de la boca. Ahí tenía que apuntar porque ver la cavidad vocal cuando hablamos está oculta. No quiere decir que no ocurran un montón de cosas simultáneas y linealmente ahí dentro ocurren un montón de cosas. Lo que pasa es que, como tenemos bocas más o menos pequeñas, pues es difícil de percibir. Eh, de ahí también llegaron las imágenes, los haces de sonido, los espectrogramas. Sabemos de lo que hablamos cuando nos vamos a hacer una audiometría, por ejemplo, y se refleja en un, el haz de sonido, en un papel, como una especie de gráfica, o si en alguna ocasión hemos ido al logopeda, las personas sordas hablan de lo que, lo, de lo que le hablo perfectamente como quienes hayan tenido problemas logopédicos para pronunciar una R que se enganchaba, pues ahí se puede ver perfectamente, se puede conceptualizar el sonido. Y de hecho, pues en su tratado de fonética, Tomás Navarro Tomás mencionaba eh, que él lo hacía también en su prólogo con intención de dar luz a aquellos que no oyen a ver cómo se articula el sonido. Pero siempre, siempre, siempre pensado, en última instancia, en hablar hablar, y en hablar, ¿de acuerdo? Eh, traigo aquí un ejemplo que encontré hace algunos años de esta llamada estatua citofónica de un tal Anastasio Kirchner, que un poco antes, en el siglo XVII, lo que él decía era que había construido unas laringes eh, artificiales, ¿de acuerdo? Eh, y el ejemplo, los ejemplos que están por ahí son la suya, eh, la de von Kempelen, en el siglo XVIII. Y la de un gallego que pasó desapercibido por ahí, un tal Severino Pérez con la máquina parlante o Tecnefón. No tuvo mucho éxito, no consiguió, parece ser, demasiadas subvenciones y se quedó en algo estático. Pero de nuevo tenían esa intención de hacer visualizar el sonido. ¿De acuerdo? Estamos todavía en ese ámbito de cómo hacer visualizar el sonido. Les decía antes también que... Algunas personas, como el maestro Francisco, Fernández Villabrille, antes también, Bedián, pues advertían, hablaban de esa necesidad ¿vale? de fijar los signos de alguna manera, porque la escritura no es sino una herramienta de fijación. Yo entiendo perfectamente, después es una idea que repetiré, que para una comunidad que no está acostumbrada, que no escribe su lengua, no es fácil, no es fácil, y yo también traigo siempre a colación el mismo ejemplo. Yo tenía un abuelo que no hablaba, que no escribía, mejor dicho, perdón, que no sabía leer ni escribir, pero era un contador de historias bestial, que lo llamaban de muchos sitios. Yo creo a estas alturas, así como filólogo, que si le llego a poder decir que, oye, tú sabes que aquello que contabas se podía resumir escasamente en 25 vocales y consonantes, le daría un pasmo, diría imposible. Obviamente 25 vocales y consonantes son incapaces de contarlo de la misma manera, pero sirven para contarlo, para fijarlo, para guardarlo y para compartirlo de alguna manera. Y sobre todo sirven para una tarea fundamental en las lenguas, si se quiere avanzar en su estatus, en su reconocimiento y en que dejen de ser algo bonito o testimonial, que es mejorar su estatus para estandarizarlas, para que yo pueda escribir y una persona que está en Nueva Zelanda, en la otra parte del mundo, en Australia, pueda entender lo que yo escribo y responderme. De eso se trata. Bien, pues decía eh, Lorenzo Orbás en su prólogo de... perdón, Francisco Fernández Villabrille, en su prólogo del diccionario, suponiendo que el lenguaje mímico hubiese llegado a todo el desarrollo del que es susceptible, esto hablamos del año 1851, y que los signos se hubiesen fijado definitivamente, todavía no han sido fijados definitivamente, en términos de ser empleados y reconocidos con exactitud e igualdad, era esto que les estaba diciendo, en todos los colegios por maestros, discípulos, suponiendo, decimos, que este alto grado de perfección del que todavía se halla muy distante. No cabe duda de que sería una ventaja inmensa poder fijar estos signos por medio de caracteres inmóviles, es decir, por medio de un sistema de escritura. Bueno, pues esta idea que a mí me parecía tan revolucionaria, pues no lo era tanto porque ya eh, había sido planteada con anterioridad. Bien. Seguimos reflexionando, ¿por qué pocos sordos dominan la lectoescritura? Bien, porque la lengua escrita es un reflejo de la lengua audio-oral, punto número uno, importantísimo, punto número dos, porque tampoco está en el currículum como tal una especificidad para enseñar lectoescritura al alumnado sordo, y porque el profesorado en muchos casos tampoco está formado en enseñanza. Miren lo que voy a decir de segundas lenguas. Si de algo me ha servido también los casi 10 años que llevo ya dando clase alumnado sordo en secundaria de lengua española, es para comprobar cómo los métodos de enseñanza de español como primera lengua, es decir, los libros ordinarios que tienen los alumnos oyentes, me sirven de bien poco. Me sirven de bien poco. Porque hay fenómenos que se dan por hechos. Y es lógico, traigo el ejemplo otra vez de mi hijo, son fenómenos que está pasando un bebé de dos años por ello y que no hace falta que con doce nadie te los explique. ¿De acuerdo? Los has oído, los has integrado, no los has oído porque tienes un problema de audición, por lo tanto no has podido integrarlos y no sirve la misma metodología. ¿De acuerdo? Un ejemplo pues, muy sencillo. No, a mí, a lo largo de mi historia, ni a, ni a los alumnos oyentes, no se les dice... Eh, ojo, los sustantivos en español, que no, no ocurre así en todas las lenguas del mundo, pero en español necesitan ser presentados, necesitan de algo que se llama un presentador. Pues por defecto, ningún niño oyente con 12 años va a decir sin más, pues dame botella. No, porque sabe que tiene que presentarlo, sabe que tiene que hacer una referencia explícita al sustantivo, si hablamos de un objeto que conoce y por tanto utilizar un artículo determinado, si es una cualquiera desconocida y un artículo indeterminado, pero esto a los oyentes no se les explica directamente, se dice, ahí tienes una lista, esto es el artículo determinado, indeterminado, tan, 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 y ya está. No, a un sordo hay una necesidad de hacer explícito eso, de decirle, no, en español el sustantivo ha de ser presentado, sí o sí. ¿Cómo? A través de estas formas y explicar cuál es la implicación de cada una de ellas. Por lo tanto, Estamos ante varios factores. Una, alguien que domine una lengua, un sistema de comunicación. Yo, de verdad, también he llegado a la conclusión de que me valdría si fuese la lengua de las orejas también. Pero la realidad es que está este empeño oralizante en el que no se llega, en el que un alumno que no entiende bien una lengua, cómo se le va a poder explicar esta otra cuestión. Luego hablaremos también de la competencia signada de los alumnos sordos. ¿De acuerdo? Que ese también es otro cantar. Bien, eh, todo esto me lleva a decir que sobre lo que hay que trabajar es sobre la enseñanza de segundas lenguas. Es decir, tengo bastante claro a estas alturas que si no es, y me da igual un poco la denominación, <coughs> perdón, la denominación que sea primera o segunda lengua, que sea, bueno, lo que tengo claro es que la denominación puede ser... Que primero, que lo que se adquiere de manera natural, el lenguaje que se adquiere, es un lenguaje que es adquirido, que puede ser adquirido de manera natural. Por lo tanto, para mí, la manera natural de aprender, en el caso de los alumnos sordos, es a través de la lengua de signos, que sentaría unas bases para otra lengua posterior, a la que ahí hemos denominado por puro formalismo, una segunda lengua. Por tanto, es mucho más válido el material de enseñanza de español para extranjeros. De acuerdo que el material de enseñanza de, de primera lengua, los libros ordinarios, de lengua en primaria y secundaria. De hecho, los libros de primaria están llenos de referencias al sonido constantemente y repetición silábica y a la sonoridad. Pues es algo que el profesor se tiene que dar cuenta de que eso no es útil. La repetición una y otra vez del sonido no puede ser de la misma manera. Bien. Las respuestas erróneas frecuentes a ah, ¿por qué los sordos no leen bien? Pues suelen ser del tipo, claro, no aprende lengua escrita a, ah, por ejemplo, por el uso de la lengua de signos. La famosa frase, la lengua de signos perjudica el aprendizaje de la lengua oral. <coughs> Falso. Las lenguas, cuando aprendemos una lengua nueva, se interfieren, obviamente, pero no para estorbarse, sino para apoyarse sobre unos conocimientos gramaticales que ya tienes y mejorar en el nuevo proceso de aprendizaje. Y además, otra prueba empírica también está en que podemos decir que los errores gramaticales de los sordos no son errores que tengan que ver con la lengua de signos, en muy pocos casos. Además de esto, el lenguaje se adquiere más que aprenderse. La capacidad humana de comunicación es una capacidad que se adquiere, lo que hablaba antes, de manera natural. Es decir, un sordo, a no ser que dejase de ser sordo, no puede adquirir con naturalidad, naturalmente, una lengua oral. Otra frase errónea, los sordos tienen problemas específicos de lectoescritura. Tampoco es verdad. Esto es un mito bastante extendido. Los problemas tienen problemas de dominio del español, ¿de acuerdo? No son problemas con la lengua escrita, problemas con la lengua escrita. Eh, lo tiene un alumno que padece dislexia, por ejemplo, y que no es capaz de reflejar. Sí que es capaz de reflejar. Lo que en muchos casos observamos es una falta de un lenguaje adquirido que le permita explicar su conocimiento del mundo. Además de esto pues el asunto de la comunicación del alumnado sordo con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, en muchas ocasiones resulta contradictorio. Muchas veces también se convierte en un impedimento. Eh, de esta manera el colegio, el instituto, son asumidos por la familia en muchas ocasiones como los lugares donde, bueno, ahí van a solucionar. Todos los problemas, y yo desde mi casa no tengo que hacer apenas nada. Y esto pues, es muy difícil de cambiarlo hasta que no se logre una estrecha colaboración entre todos los agentes implicados en la educación del alumnado con sordera. Yo no, no les voy a mentir, les voy a hablar efectivamente de las virtudes que las tiene y muchas del proyecto en el que trabajo y de, y de las cosas que no son tan virtuosas. Antes le decía a Yema que. De los treinta y tantos 35 alumnos casi que han pasado por nuestras aulas, apenas uno, dos se comunican habitualmente en lengua de signos en su casa con sus familiares. Esto es bastante significativo. Es decir, los padres han aceptado que entren en un contexto bilingüe, les va bien porque. y los padres lo ven, porque la mayoría de estos alumnos que llegan en muchos casos con un déficit brutal en cuanto al lenguaje, aprenden cosas, los que ya disponen de un lenguaje lo suficientemente válido, lo mejoran, pasan por esta prueba final, esta especie de reválida que es la evaula, selectividad, y lo aprueban con nota. Pues con todo y con esto, y vuelvo otra vez a lo mismo, para ellos no deja de ser algo testimonial. Sí, ahí es verdad, han aprendido... Han aprendido, han tenido clases exclusivamente en lengua de signos. A lo mejor tendrías que pensar si esto lo deberías llevar a tu casa, porque luego las mismas escenas se repiten, es decir, da igual que sea un alumno con una sordera profundísima, con un habla más o menos inteligible, las escenas domésticas se repiten y los alumnos te cuentan cómo sí, estamos en casa y estamos cenando y por lo general ocurre siempre lo mismo, es el único sordo. Y pues están hablando, se están contando cosas, se ríen, entonces yo pregunto, ¡y de qué reís! ¡Ay, espera, espera! Ahora luego te lo contamos. O bien, mmm, es, es que no es para ti, ¿de acuerdo? Dejándolo absolutamente al margen de esa comunicación. Entonces se necesita mucha más colaboración. ¿no? Yo sé que es una tarea muy difícil, son muchos los factores que intervienen, pero no deja de ser paradójico y es la realidad que los padres asuman que como lengua vehicular van a aprender todas las materias en lengua de signos, pero bueno, eso en el instituto, en casa, ¿para qué? ¿No? Bien, eh, les voy a contar ahora cómo funciona nuestro programa. El funcionamiento es muy distinto de la primaria a la secundaria. Principalmente porque en, en primaria se empezó hace más años, ya pues eh, este es el decimo séptimo, decía hace 18 años casi que se empezó en primaria. Y en primaria lo que se hizo fue a través de eh, el, los profesionales que ya estaban en un centro específico de sordos. Logopedas, personal de apoyo fundamentalmente, que empezó a introducir la lengua de signos la empezó a introducir, pues no de manera completa, no es que todas las clases se den en lengua de signos, ¿vale? Pero sí se introduce a lengua de signos. Ahí volvemos a lo de antes, intervienen muchísimos factores. Eh, primero que la administración asuma que vale que, que el, todas las materias se van a aprender a través de la, de la lengua de signos. Para eso haría falta sentar las bases y decir, bien, pues tomamos la LSE como lengua primera de enseñanza, la primera que van a adquirir y a partir de ahí enseñamos español. Esto hay que lucharlo, no es así. ¿Cuál es la realidad con la que nosotros, los profesores de secundaria, nos encontramos? Pues porque con que en un altísimo grado son alumnos que no tienen un lenguaje específico, han aprendido a replicar cosas de otras lenguas, pero no tienen, no procesan información adecuadamente les pregunta sobre un tema y no son capaces de hilar un discurso, es decir, se ve un desfase curricular finalmente palpable con respecto a los alumnos que están en su mismo nivel. Bien, se trata de un programa en secundaria bilingüe completamente, porque en secundaria sí que lo que hicimos fue partir de cero, como no había nada, entonces tuvimos la posibilidad, la gran oportunidad de decir, bueno, Vamos a hacer una cosa, vamos a coger profesionales, especialista, especialistas, en la, el, la figura del especialista en lengua de signos, en, en educación como tal, el Ministerio de Educación no la contempla como tal, la contempla el movimiento asociativo, la contempla la FESOCA, la contempla la CENSE. pero no nos equivoquemos, no es una, la figura de especialista en LSE, a la administración, ni le va ni le viene, porque no existe. ¿vale? Punto número uno. Por lo tanto, yo tampoco soy especialista en lengua de signos. Yo soy un profesor de lengua española, o como le dicen en los manuales, castell lengua castellana y literatura, habilitado en lengua de signos española. ¿Esto qué es? Pues un proceso normal y corriente. ¿Qué ocurre cuando un profesor de historia entra en un centro bilingüe a dar sus clases de historia en inglés que va a la administración y le dice tengo un B2 un C1 lo que requieran en esta lengua que me capacita para impartir docencia en esta lengua lo que soy es especialista en mi materia en matemáticas en lengua en geografía e historia en dibujo ah vale pues si está usted habilitado a partir de este momento puede entrar en los centros a concursar en los centros bilingües otro cantar es como de bilingüe, sea esa enseñanza, que también lo podríamos discutir. Pues en nuestro caso el proceso fue normalizador, fue algo nada extraordinario. Es decir, muy bien, usted es de lengua castellana y literatura, usted tiene un B2 de LSE, adelante, está en una lista de profesores de esa especialidad habilitados. Cuando llegue el momento, si hay una plaza, le llamaremos. Y así fue. Como yo, eh, a día de hoy en el curso 2017-2018, estamos ocho profesores signantes. No, repito, no ocho profesores especialistas en LSE, no, ocho profesores signantes, especialistas cada uno en su materia. Hay una profesora de matemáticas, hay una profesora de inglés, una profesora de dibujo, otra de tecnología, dos profesores de lengua castellana y literatura. Y me dejaré a alguien en el tintero y geografía e historia y una profesora de geografía e historia de acuerdo todos los profesores trabajamos enseñamos mediante la lengua de signos española esto es lo fundamental eh, y lo hacemos de la siguiente manera ay no pensé que estaba ya explicado pero no se lo cuento lo hacemos de la siguiente manera en las llamadas denominadas materias instrumentales es decir en lengua española en lengua inglesa y en lengua de signos española, que después le contaré un poco más también de esta materia, los alumnos sordos salen del aula. Trata de ser este programa bilingüe un programa integrador, es decir, trata de que los alumnos estén dentro del aula ordinaria el mayor número de horas posible. Y ahora veremos cómo lo hacemos. En las nuestras salen fuera, salen fuera porque eh, pues, la manera de trabajar... El instrumento es distinta, con lo cual a nosotros nos conviene y sobre todo a ellos les conviene. Y en clases como las matemáticas, la geografía, e historia, el dibujo, son clases en las que están dentro del aula ordinaria. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues la lengua de signos permite, al ser una lengua silenciosa, la presencia de dos profesores en el aula. Está el profesor de los oyentes y está el profesor de los alumnos sordos. ¿Qué hace? ¿Interpretar las clases del profesor de los oyentes? No. Todos sabemos que no es lo mismo el sueldo de un intérprete que el sueldo de un profesor de secundaria. ¿Me equivoco? Bien. Por lo tanto, no es nuestra tarea. A mí no me pagan porque interprete las clases. A mí me pagan por prepararme las clases y ofrecerlas. En la, en la mayor parte de las clases, las mías son materias afines, por supuesto, la lengua castellana y la literatura. Recientemente hemos tenido tres alumnas que han optado por las humanidades, las antiguas letras puras, pues con lo cual a mí me ha tocado y me toca estudiar latín y griego, que es lo que le estoy enseñando ahora. Con bastante éxito, por cierto, que desde aquí tengo que decir que las notas más altas de latín y de griego se las llevan siempre las alumnas sordas. Esto es algo digno de analizar. Siempre he pensado que quizás porque sean unas lenguas... No voy a decir muertas porque me matan mis compañeros de latín y griego y porque yo también lo creo, de muertas nada, están muy vivas. Pensaba que traía una camiseta así de publicidad de viva el griego y el latín, no la traigo hoy. En cualquier caso, son lenguas mucho más estáticas, ¿eh? lenguas cuya oralidad ahora mismo están vivas, o sea, están vivas porque la etimología está viva, con lo cual es una lengua que va y viene del pasado a nuestro presente y está aquí y se quedará. Eh, pero decía esto porque es curioso que unas lenguas más estáticas, con menos oralidad, mmm, se ajusten más quizás, la enseñanza a través de los casos. En fin, habrá que verlo, porque a lo mejor por ahí también tenemos una nueva metodología de enseñanza de lenguas mmm, bien aplicada para, para el alumnado sordo. Bien, les decía que fuera del aula, los profes de inglés, lengua de signos y lengua castellana, dentro del aula, el resto. No interpretando las clases, sino enseñando pues, lo que es tu competencia, que para eso somos especialistas en cada una de las materias. Sí, que ocurre. Son, en esto son numerosas las ventajas para, para, para el aula en general. Fíjate, fíjense que yo creo que, tiene más, que sacan más provecho incluso los alumnos oyentes de esa situación que los propios sordos. Me explico. Eh, en un momento de masificación en las aulas estamos presentes dos autoridades dentro del aula y no una. Con lo cual, el respeto al profesorado... Los alumnos se cortan más, por decirlo de alguna manera, al, al haber dos profes en el aula. Y luego está la cuestión de, del material adaptado a lo visual. Pues yo me he visto en numerosos casos en los que tras hacer numerosos PowerPoints... Y pedir permiso al otro profe. Bueno, como vamos más o menos, ¿qué vas a enseñar hoy? Pues yo voy por aquí, pues, ah, pues yo he hecho un PowerPoint muy chulo para mis alumnos, pues lo vamos a poner, ¿vale? Si lo sigues bien y al final todo el mundo estaba viendo el PowerPoint, porque también es muy claro, muy fácil de entender. Es decir, son, las ventajas son muchas y en muchos casos, insisto, más para los alumnos oyentes. Ya lo, lo más de lo más sería que todos estos alumnos oyentes pudiesen comunicarse con facilidad a través de la lengua de signos, y eso ya sería eh, la integración real, hasta que eso ocurra, venga, soy muy pesado en este término, pero es una inserción testimonial, de nuevo. Los sordos están en el aula, queda bien, no los vamos a sacar del aula porque para qué, pero es curioso que el beneficio en muchos casos se lo lleven más los oyentes. Ellos también, obviamente, porque tienen sus amigos en el aula. Pero la comunicación no, no fluye de la misma manera. Bien. Y por ahí pone también, en la parte inferior derecha, que la LSE está en el currículo. Fíjense, cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé, mi compañero Francisco Martínez, Paco, este es su signo, lo hago porque es una persona muy conocida dentro de la comunidad sorda. Él llegó primero, de hecho, él junto con Teresa López Vicente son los artífices de la puesta en marcha de este gran proyecto, de este programa. Era proyecto, ahora ya se ha constituido en programa educativo. Pues él era el que impartía la lengua de signos española, cuando llegué la compartimos esa materia y lo hacíamos un poco de prestado. Es decir, nosotros teníamos muy claro que un proyecto bilingüe, los, el proyecto bilingüe de inglés tiene más horas extraordinarias de inglés. Es lógico, necesitan reforzar el instrumento mediante el cual están aprendiendo. Con lo cual vimos claro que los sordos tenían que tener instrucción normalizada en su lengua, que no podía ser una cuestión, venga, pues enseñamos aquí en lengua de signos. No, no, también hay que enseñar la lengua de signos y en muchos casos mucha falta que hacía. Bien, ocurrió que las primeras promociones que terminaron la ESO, incluso el bachillerato, y ya estando los primeros alumnos en la universidad, cuando vinieron a recoger sus títulos, les dijeron, no, es que no tenéis título. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay una materia, visto de la lengua de signos, que no está, donde está esa materia en el currículo. Y entonces dijimos, anda, pues tienen un, un problema grave. Por ese entonces se publicaba la LOMCE, que establece... Nuevas, <coughs> nuevos agrupamientos de materias, lo divide en troncales específicas, y de libre, de libre configuración autonómica. Esto de la libre configuración autonómica es un poco cajón desastre, a donde van a parar las lenguas autonómicas y, oh sorpresa, la lengua de signos. Tenía un espacio ahí muy pequeñito, ¿sí? donde decía, no sé si lo recojo por aquí, donde decía que. Que, bueno, que podrán, si no es ahora, aparecerá más tarde, me parece, que podrán ofrecerse materias de libre configuración autonómica, que tengan que ver con la ceguera, algo así como la tiflología, me parece que se llama, y la lengua de signos española. y al verlo, y en pleno proceso de redacción de los currículos de todas las materias con el nuevo cambio de ley, mi compañero francisco martínez Paco y yo mismo dijimos, vamos corriendo a decir que hay que meter esto porque todo encaja y principalmente porque hay alumnos por ahí que no tienen su título y que ya están haciendo estudios universitarios. Bien, se publicó así un real decreto de 2014, de 28 de febrero, con el currículo básico de la educación primaria, ¿de acuerdo?, y en la región de Murcia, el 5 de septiembre de 2014, que contiene un área de lengua de signos. Y a partir de ahí mmm, es un trabajo del cual estamos bastante orgullosos porque siguiendo las directrices de, de este nuevo currículo, pues lo adaptamos completamente y con ello estamos ahora peleándonos, como todos los docentes sabrán de qué le hablo, con nuestros estándares de aprendizaje evaluables. Bien, la asignatura de Lengua de Signos Española aparece en primero, en segundo y en tercero de la ESO. Primero, también de esto hablaremos en el curso que voy a dar esta tarde, largo y tendido, es decir, ¿y dónde lo metemos? Porque esta es otra cuestión, tampoco se crean que es tan fácil, ¿no? ¿Y dónde lo metemos? Bueno, pues en primero, en segundo y en tercero. Tiene un hueco, por ahí ofrece la propia administración. Murciana ofrece un hueco sustituyendo otra lengua, por supuesto, que es la segunda lengua extranjera, francés, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso lo hace en quinto y sexto de primaria, y en primero, segundo y tercero. No se puso en cuarto porque el alonce no lo contempla, estas materias de libre configuración, y en bachillerato menos todavía. Así que de momento se está impartiendo en. en <coughs> esas materias bien la asignatura de lengua de signos española tiene como punto de partida y como punto de llegada cuestiones gramaticales obviamente que se estudian sobre esta lengua nuestro manual de oro es la gramática didáctica del tristemente fallecido hace menos de un año ángel herrero blanco y ahora por fin llego a la parte más interesante introdujimos por supuesto porque para nosotros era un reto ese despertar de la conciencia fonológica a nuestros alumnos sordos el concepto de que esta lengua también se podía escribir y lo hicimos a través de este sistema de escritura alfabética hay otros sistemas de tomas de notas de anotación pero como tal como tal no son sistemas de escritura y lo que tiene de válido este sistema es que permite como les decía, un despertar, yo, yo mismo lo he visto, de esa conciencia fonológica. Entonces vamos a ver ahora su puesta en marcha y un poco los resultados obtenidos. Bien, por todo esto ya hemos pasado, por el énfasis en las palabras, en la decodificación y en la codificación, ¿vale? Eh, nosotros adoptamos una perspectiva... Tipológica, una perspectiva de contraste, el decir, bueno, esto, el hacerles ver también que cosas que ocurren en la lengua de signos, pues cosas muy básicas como la ausencia de cópula, el hecho que, no, que las lenguas de signos no utilicen apenas el verbo ser, pues es algo mucho más común de lo que nos creemos. La, alt, hay más porcentaje de lenguas del mundo que no tienen cópula que las que lo tienen. Y la razón es simple, la cópula realmente tiene un fin inútil. Yo le puedo decir a alguien... Pues Juan guapo, y ya está, y, y todo el mundo me entiende, aunque hable un poco como Tarzán, ¿verdad? O escribirlo. Bien, y de ahí llegamos a la parte de la escritura. Eh, el pasar, el tránsito de la escritura como representación de las cosas, escribir es representar el mundo de otra manera, ¿Mm? de la lengua oral a la lengua escrita sin audición, lo que supone es dejar de imitar los objetos y pasar a una abstracción, una abstracción que es en cierta medida artificial y que no siempre es fácil comprender. Además, la correspondencia entre los signos y las palabras es arbitraria y el alumno puede asociar una palabra a una serie sumativa de sonidos o de letras que se corresponden a un concepto. En muchas escuelas, así lo sugerían antiguos instructores, Fray Luis de León, Lorenzo Herbás o el propio Francisco Fernández Villabrille, el concepto iba asociado a los signos mediante el uso del alfabeto manual, del alfabeto dactilológico o de un signo. ¿vale? Pero esto en realidad, yo creo, si me lo permiten, que no ayuda sobremanera a comprender por qué se escribe así. ¿Mm? Eh, de hecho. Los profesores Alegría y Domínguez dicen que es razonable suponer que si el niño sordo no posee la fonología de las palabras que conoce conceptualmente, no podrá establecer esas correspondencias entre palabras escritas y su significado. Entonces, ¿cómo puede pintarse o representarse un idioma sonoro? Lo que ya se planteaba con, con total lucidez Lorenzo Herbasi Panduro, que fue experto recopilador de lenguas conocidas del mundo y eh, lo que le sirvió también para analizar desde un punto de vista tipológico las lenguas de signos, lenguas que él fue de los primeros en decir que tenían una gramática congruente con el resto de las lenguas del mundo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? La propuesta es hacerlo a través del sistema de escritura alfabética de la LSE. Eh, me gustaría, pero no es prácticamente imposible. Lo que les voy a contar ahora a lo mejor les pone la cabeza así, probablemente, porque lo voy a contar muy rápido, pero espero que los ejemplos que les pongo al menos puedan ser significativos. Este sistema de escritura se diferencia y creo que en parte la clave de su de que no haya sido más difundido, porque solo somos un par de locos quienes creemos a pies juntillas en él, mi compañero Francisco Martínez y yo, pero ya que lo hemos podido poner en práctica y ver ese despertar fonológico, pues por eso seguimos empeñados en su enseñanza. Bien, el primer paso es reparar en que todos los signos tienen un orden de escritura, que siempre hay que escribirlos en el mismo orden. Es un orden que se corresponde con una concepción de la sílaba en lengua de signos que, y creo que ahí está el desinterés general por parte de muchos investigadores de lengua de signos, tiene una estructura que está enfrentada a la estructura mayoritaria, por así decirlo. Lo que Ángel Herrero creyó en su día, y yo sigo creyendo, es que el núcleo silábico es la configuración, ¿de acuerdo? Una configuración que requiere un ataque. Silábico, es decir, una posición de la mano en un determinado lugar, lo que ocurre, y esto es una primera diferencia, cuando yo signo, <coughs> hago el signo luz aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo que ocurre entre que yo desplazo la mano, de tenerlas, como la tiene ahora la intérprete, ahí abajo, hasta ese lugar, no es pertinente. Lo que ocurre de aquí a aquí da igual. Empieza a ser pertinente ese lugar, ¿de acuerdo? Lo es más aún la configuración. Existen, de hecho, signos con configuración y sin movimiento alguno, perfectamente legibles con este sistema, a lo cual la sílaba se le une lo que llaman una coda estática, que es la orientación, lo siguiente, el saber hacia dónde está orientada la palma de la mano, y por último una coda dinámica, es decir, si tiene una dirección, si el movimiento empieza en un lugar y va hacia otro lugar. O si el movimiento está en un lugar, pero dentro de ese lugar realiza algún movimiento, como pueden ser movimientos de giro, etcétera. Tenemos entonces lo que serían los fonemas de cada signo, para poder escribirlo: el lugar, el contacto inicial, si es un signo que empieza en contacto con el cuerpo o no, la configuración, la orientación, la dirección y la forma de movimiento. Cada uno de estos fonemas va a tener dentro todo un montón de simbolitos que es los que hay que estudiarse cuando una persona se adentra en este sistema de escritura. Bien, pero la idea fantástica de este proyecto, Gemma, dime más o menos cuánto tiempo llevo, porque ya... Una hora, vale, perfecto. Eh, la idea fantástica, la idea más lúcida que tuvo Ángel Herrero al crear este... Este sistema de escritura fue eso que ven ahí. Eso es esto. Esto se llama sistema de proyección en I. Y alrededor de este sistema va, se van a ar, poder articular todas las cuestiones. ¿De acuerdo? La, los lugares van a tener que ver con este sistema. Las configuraciones, las orientaciones y los movimientos, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, el símbolo A que ven ahí dibujado asociado al dedo pulgar, ¿vale? Nos va a servir para esta configuración, para representar la configuración A presente en signos como más, por ejemplo, u hombre en el en el SE. No sé si en lengua de signos catalana es igual. Me lo imaginaba, por eso he apuntado lo de, la, lo de la LSE. Bien, esto va a servir para representar el fonema de configuración. Antes tendré que decir, si es en el caso de hombre, por ejemplo, lo ha asignado en un lugar próximo a la cabeza. Entonces tendré que decir cuál es este lugar. Bueno, como es un lugar que tiene que ver con la parte superior del espacio donde se asigna, ¿de acuerdo? También va a haber una A en ese lugar. ¿De acuerdo? De otra manera, o sea, va a haber una A acompañada de otro símbolo que nos indique, que nos especifique el lugar. Pero al menos yo cuando empiece a leer, como se lee siempre con el mismo orden de elementos, si, yo, si al principio leo una A, esa A a mí ya me va a llevar a la parte superior. Ya sé que es un signo que se va a hacer por esta zona. ¿Vale? Y si después en el lugar de la configuración se repite el símbolo A, ya sé que va a ser una A por esta zona. ¿De acuerdo? Fíjense cómo el sistema nos permite acotar posibilidades. Si yo les digo, hagan ustedes un signo por esta zona y con esta configuración. El número de posibilidades es tan reducido que seguro que más del 50% diría, es hombre, seguro. Casi seguro que es hombre. Bueno, pues para eso sirve. Eso es el procesamiento fonológico. Cuando. Nosotros leemos, no procesamos la palabra de esto. Hay muchos estudios, incluso una broma muy graciosa con palabras escritas con números que circulan por WhatsApp. No procesamos por completo las palabras. Yo empiezo a leer una palabra y ya ni la termino. Por eso, afortunadamente, podemos leer tan rápido. Ojalá pudiese haber llegado a comprobar esto en mis propias carnes a través del SEA o de las de mis alumnos. Pero los cursos de SEA. Que impartido se han quedado una vez más en lo testimonial. Es decir, a, despiertan, sobre todo por parte de muchas personas sordas, claro que en principio son reacias a fijar por escrito una lengua con la que están acostumbrados a comunicarse de manera muy natural y sin límites, por tanto, pero los cursos para aprender este sistema no son tan complicados, duran unas. En 25 horas se puede estar escribiendo con mucha con mucha agilidad. Bueno, pues el tercer día, por así decirlo, la tercera sesión, donde ya se pueden escribir porque se conocen el lugar, la configuración y la orientación, uno de los primeros ejercicios es, vale, pues ahora escribe tu signo. Y es muy gracioso ver cómo la mayor parte de los alumnos incluso se cabrean porque dicen, a ver, a mí me pasa con el mío, por ejemplo, mi signo es este, ¿vale? Y yo lo veo por ahí. Así, 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 así. Bien, cuando es una comunicación natural, no me, no me molesta. Pero por escrito, en los cursos, es curioso como todos al final dicen, no, no, es que es, el lugar es el que está aquí exactamente, la configuración es esta, no es esta, ni esta, ni esta, es esta, ¿de acuerdo? Y hay un contacto de la barbilla justo aquí, y ahí ya se mueve. Y entonces digo, ¡ay, mira! ¡Ole, qué bien! Ese es mi signo. Bueno, pues para cosas como esas sirve, ¿no? Y para dar reflexiones que hasta la fecha no se tienen porque el procesamiento fonológico de una lengua oral va por otros derroteros y alguien que no oye bien no llega de la misma manera. ¿De acuerdo? En cambio, el procesamiento fonológico de un signo, las posibilidades que te da el pensar, ¡coño, y esto cómo se hacía! Tengo que elegir. La fonología nos obliga a elegir. A mí, como oyente, Claro, el proceso es tan, 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 se ha repetido tantas veces, pero pues, me cuesta más elegir si tengo, si les estuviera hablando a ustedes en francés que hablando en español, por ejemplo. ¿de acuerdo? Pero el proceso de elegir es algo que ocurre con mucha rapidez y a lo que los alumnos otros no han tenido apenas acceso hasta que llegan, se encuentran con este sistema y dicen, ¡Uy, párate! Claro, claro, que es, ¿es este lugar o es si son sistemáticos. Tengo que elegir la parte más positiva de todo esto, cuál es que, llegado el caso, otra persona que esté, el ejemplo que poníamos antes, en Nueva Zelanda y que conociera este sistema de escritura, podría leerlo y entenderlo. Algo muy diferente sería signarlo con cierta gracia. ¿De acuerdo? Pero nosotros, yo recuerdo una alumna de doctorado de la Universidad de Alicante, China, no sabía nada de lengua de signos. Español, ni de española ni china. Vaya, le llamó la atención porque, eh, bueno, saben ustedes que los chinos utilizan un montón de dialectos mutuamente ininteligibles. Pero el comercio es el comercio y el dinero es el dinero y del 1 al 10 todo chino sabe contar con las manos. Es muy curioso, tienen un sistema, no lo recuerdo, ahora 8, 9, del 1 al 5, es igual que el nuestro luego ya. No símbolos más raros, pero todos saben contar en toda China del 1 al 10, porque con esto puedo decir, oye, esto que cuesta, vale, no menos, más, y negociar, que es de lo que se trata, total. Que con esta curiosidad, esta alumna aprendió y era graciosísimo porque signaba textos escritos en SEA. Ahora bien, parecía un robot, pero se le entendía, y eso es un poco la clave de esto también, ¿verdad? Por lo tanto, hemos hablado ya del despertar de la conciencia fonológica, de estas reflexiones fonológicas sobre la lengua que el uso de la lengua natural no te las permite, no permite ese tipo de reflexiones. Cuando nos sentamos el placer de crear por crear con las palabras, pues la conciencia fonológica es lo que me permite decir, ay no, pues voy a elegir esta otra palabra, o mira esta otra, que en vez de una M tiene una N y parece que no es tan fuerte la bilabialidad, es un poco lo que hace un poeta no exprimiendo al máximo esa fonología del lenguaje. Bien. Como leer, ya lo decían en latín también, legere es elegir. Esto, como les decía yo ahora, este sistema lo que permite es elegir constantemente, ¿de acuerdo? Tomar decisiones. Les proporciona también información acerca de la importancia de los elementos sistemáticos, de que en la lengua lo que importa es lo que es recurrente. Efectivamente, eh, una persona, vuelvo al signo que poníamos antes de ejemplo, puede asignar hombre aquí, ¿de acuerdo? Otra lo puede hacer en un plano un poco separado. Primero, para una persona que está leyendo esto y esto lo entiende, vale, es válido. Yo puedo estar, eh, eso se trata más de cuestiones de discurso. Yo, el término hombre, pues si le estoy contando un cuento a un niño pequeño y hoy apareció un hombre, pero eso no lo puedo escribir. Yo como mucho podría poner más oes, pero a lo mejor tengo mucha menos gracia al leerlo que cualquiera de ustedes que se dijese un hombre y lo hiciese sin apenas gracia, ¿de acuerdo? Entonces la lengua, la escritura, la versión escrita elige lo sistemático, elegimos permanentemente. ¿Mm? Y esto sirve también para leer y entender cuestiones morfológicas. De ahí es muy fácil ver, como les decía antes, qué es lo que constituye la raíz del signo, ¿de acuerdo? Ese lugar y esa configuración. ¿Por qué? Porque cuando uno se adentra en este sistema, muchas veces yo les digo, por ejemplo, volvemos a lo de antes y este, el ejemplo del sistema de proyección en I, nos pasamos de la A a la E, ¿de acuerdo? La E... Es fácil, este, este en sí es muy fácil de recordar, porque son las cinco vocales a, e, i, porque si esto fuese la i sería algo muy feo, que no es sistemático en lengua de signos, por eso esta es la i, ¿vale? Esta configuración tampoco existe en lengua de signos española, me parece que en catalana tampoco, el dedo anular es bastante incómoda, por cierto, por lo tanto la o pasa a ser toda la mano y la u que sí que existe que es esta tenemos a e i o toda la mano y u vayamos a la e vale si yo a la hora de escribir le digo bueno eh, primero escribo el lugar y voy a decir el lugar es un lugar hay que estudiárselos ch es un símbolo el símbolo ch lo voy a señalar yo ahora es este si yo leo ch automáticamente pienso en esta zona que es distinta a la de mi signo, que era aquí abajo, que es otro lugar sistemático. No es esto, es esto, CH. Entonces, si, yo, si ustedes leen, vale, en el lugar CH pongan la configuración E, ¿qué harían? La configuración E en el lugar CH. Pues estoy viendo por aquí que todo el mundo ha hecho esto automáticamente. Hay que seguir escribiendo, porque. Hablo del signo, por ejemplo, decir. Me falta escribir el movimiento. Pero cuando alguien lee en SEA con soltura, el movimiento ya no lo lee, porque sabe que ese lugar y esa configuración ya ha acotado todas las posibilidades. Esto va a ser decir sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. Y ya para ir concluyendo un poco, les traigo aquí un informe de la experiencia fonológica a través del SEA, ¿de acuerdo? Son 23 los que hasta ahora han pasado esta, la experiencia del instituto, luego le contaré otra más reciente en un título propio de la Universidad de Murcia, un título de posgrado, donde también he tenido la oportunidad de... casi los mato porque han sido 10 horas, pero pero han logrado escribir y de hecho hay algún trabajo de investigación de final de posgrado al que también voy a hacer referencia. Bien, en el Instituto Infante, en el programa ABC, en la materia de lengua de signos española, en todos los cursos, poco a poco se va impartiendo este sistema de escritura. De los 23 alumnos que, lo han, que han participado en esta experiencia, 16 han concluido con una elevada destreza en la lectura y en la escritura de signos el resto al menos identifica la parte fundamental, el lugar y la configuración. Son tres cursos escolares en los que se enseña, es decir, una, unas 90 horas en primero lo distribuimos tal que así el lugar y la configuración en segundo de la ESO, la orientación y los movimientos direccionales y en tercero el resto, los movimientos, el resto de movimientos direccionales, las formas de movimiento los signos de dos sílabas, que son signos que tienen como dos golpes visuales, es por ejemplo el signo espada, que primero tiene un giro y a continuación se para, se detiene ahí y sigue hacia adelante. No es de un tirón, ¿vale? Hay una parada, se para en un lugar, cambia. Hace un giro y se mueve. A lo mejor lo ven más claro con el signo China, por ejemplo. No es una curva sin más, sino hay un movimiento claro de un lugar a otro. Se detiene. El signo se hace en continuación, pero se hace como en dos golpes, por así decirlo. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos otro signo bisilábico. ¿Mm? Y los símbolos morfológicos, símbolos pues, que hacen referencia a lugares más complejos, lugares espaciales. Ya, si estamos contando una historia, si yo de manera neutra digo, pues, eh, o, o presencial, ella, haciendo referencia a la intérprete que tengo a mi izquierda, ¿vale? Está aquí, pero yo puedo estar contando una historia y haber situado a una persona en otro espacio, con lo cual ese ella ya va a ser una referencia morfológica distinta, ¿vale? Bien. Pues el informe queda más o menos así. Eh, en las pruebas finales, en una prueba final que se les pasó, eh, la cantidad de acierto, de no cometer errores en los lugares corporales fue del 95%. Los lugares corporales son mucho más fáciles, están determinados, hay un muñequito, esto es la J de los ojos, esto es la R de la oreja, eh, esto es la Z de la nariz. Bueno, son muchos símbolos, hay que, mm, de hecho, como mi interés, es que el alumnado escriba, <coughs> jamás hacemos exámenes de memorización, sino ellos tienen un dossier y tienen que escribir y lo van buscando con rapidez y a base de práctica, ya al final las configuraciones se las saben, los lugares se lo saben, etc. ¿vale? Los lugares del cuerpo, más fáciles de identificar. Los lugares del espacio, sobre todo cuando son lugares más complejos, morfológicos, que intervienen varios planos y se mezclan este con este, se reduce un poco el nivel de acierto. ¿Vale? El 85%. Los signos que tienen, que empiezan en contacto con el cuerpo, que esto es una cuestión también muy curiosa, porque en muchos casos sus propios signos. Eh, alguien que tiene este signo, por ejemplo, recuerda el signo de un alumno que se llama Sier y es este signo. Entonces, venga, escribe tu signo, uno de los primeros ejercicios. Y entonces, vale, muy bien, es el lugar de la cabeza, la parte derecha tiene sus símbolos escribe C M cabeza y lugar derecho vale y entonces empezaba la configuración es la O muy fácil pero claro decía a ver pero mi signo empieza pegado aquí y luego se mueve o empieza un poco separado y luego va en contacto y se mueve y se cabreaba, decía, es mi signo desde pequeño. ¿Cómo puede ser que tenga esta duda en algo tan cercano a mí? Bueno, porque no te habías parado a reflexionar fonológicamente sobre él, sobre cómo se construye. Y ahí sí, y ahí ya determinó, ah, no, pues es un signo que no empieza pegado, tengo que separarlo un poco y luego, y eso es lo que permite la escritura. El nivel de acierto del contacto inicial también es muy elevado. Las configuraciones... Se reduce un poco porque hay configuraciones más complejas, claro, no es solo A, E, I, O, U. Luego se mezcla, intervienen otros símbolos, las tildes también son marcas de si, por ejemplo, los dedos están abiertos o cerrados, con lo cual lleva un acento cerrado, o doblados, con lo cual lleva un acento abierto. Bien. Eh, hay un índice de error menor comparando con... Eh, una propuesta también publicada por la gente del BCBL en el País Vasco, Costelo y Carreiras, hablan de configuraciones más comunes y efectivamente hemos podido comprobar que las, en esas más comunes, que son, las leo, esta, la primera, que es una O, esta, que es esta otra O, esta, esto les hablo de configuraciones más recurrentes, no lo digo yo solo, sino también esta investigación de, del BCBL. O, O o o y la a ven cómo va siendo sistemático aparece la a de nuevo la e también es recurrente la e con tilde que es doblada ei y ei juntos estos son el mayor número de acierto en consonancia con otras investigaciones las orientaciones cuando son naturales cuando la mano está naturalmente orientada hacia el cuerpo también es más fácil de reconocer si yo realizo el signo mío es una orientación natural. No, no hago esta posición ni esta otra. Naturalmente me llevo la mano al pecho. En estas naturales, o como han hecho ustedes antes, por ejemplo, cuando yo les he dicho, llévense la mano con la configuración E a la barbilla. Nadie ha hecho esto. Todos naturalmente han hecho esto. ¿De acuerdo? Con lo cual las orientaciones naturales también se aciertan más. Las no naturales, las orientaciones que no son naturales, por ejemplo, una de las más raras, la de mañana que creo que tampoco se asigna así en LSC, ¿verdad? Mañana empieza con esta, ¿de acuerdo? Es una orientación un tanto extraña, ¿vale? Por lo tanto, en esas hay menor nivel de acierto. La dirección y la forma de movimiento necesitan más tiempo, pero sí hemos podido establecer una serie de tendencias. Hay más aciertos. ¿Mm? En los movimientos curvos, movimientos como signos, como cueva, por ejemplo, que describe un movimiento curvo. Los movimientos con giros, como lavadora. Los movimientos de diapasón, como el limpia parabrisas de un coche, como en el signo no, por ejemplo, que lo que hay es un movimiento de diapasón, pero no, fíjense en la diferencia que ha hecho ella, que es pertinente, la, eh, entre el signo limpia parabrisas que el diapasón está en el codo, lo que hace el diapasón es esto, mientras que en el signo de no, incluso, ahí hay varias maneras de realizarse. Podría, puede ser un no exagerado, yo le puedo decir a alguien que no y lo que se abate es el codo, puedo decir un no normal y lo que se abate es la muñeca, o puedo decirle a alguien no, no, no y lo que se abate es el dedo. Todo eso se puede escribir, por supuesto. ¿vale? La bimanualidad, cuando los signos son manuales, se incorpora otro <coughs> símbolo, que es una S. Cuando la bimanualidad es completamente simétrica, es decir, cuando las dos manos actúan en un espejo igual, el número de aciertos aumenta. ¿vale? Cuando en signos como, no sé, eh, levantar algo hacia arriba, vale, o empujar a alguien, realmente las dos manos hacen lo mismo, pero eh, si signamos algo cuyo movimiento es contrario, como en viaje, que mientras una, yo no hago este signo, no hago viaje las dos al mismo tiempo, sino primero una y después la otra, ahí los errores son más frecuentes. Bueno, en fin, esto se resume en esta estadística que les presento aquí. El mayor número de aciertos está en el lugar y en la configuración va descendiendo solo un poco en la configuración y los movimientos que son algo más complejo tienen me menor mayor índice de error menor <coughs> número de acierto eh, y esto es la prueba que se les pasa en el último esto es para que vean ustedes un texto escrito en sea vale ¿Qué dice? Pues les leo la primera frase. Eso es la, prim la primera frase, ¿vale? Eh, fíjense, ahí ya tienen algo. No, no es un buen... Quería ver si encontraba un buen ejemplo con algo de lo que hayamos visto. Sí, por ejemplo, este signo de aquí. ¿Qué voy a señalar? Hay dos elementos, se repite dos veces la E, ¿de acuerdo? Les decía antes que la A, si aparecía en primer lugar, era un signo que estaba por arriba. Recuerden esto siempre. La E es esto, hacia dónde apuntan los dedos, ¿no? Pues un signo que empiece por E va a ser un signo que esté... Ahí, no arriba como la A, sino ahí hacia donde apunta la E. ¿De acuerdo? Lo siguiente es la configuración. Este signo en este lugar. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué signo se les ocurriría? Pues ese es, ese es el signo. Es decir, una persona que lea, sea, empezaría, fíjense que es largo, porque claro, luego hay que describir el movimiento. Pero una persona que supiera este sistema, con colocar la mano aquí y poner esta forma, ya sabría que es el signo tú. ¿De acuerdo? <coughs> Bien. Eh, la mayoría de estos alumnos llega a la secundaria con cierta capacidad limitada, como les decía desde el principio, capacidad de representación fonológica. Puede proceder de sus propios restos auditivos, de la lectura labial, pero bueno, incluso yo, si no recuerdo mal... <coughs> leí hace unos años un informe en el que se explicaba, creo que era, no sé si era francés, de cuchac que de cada diez palabras emitidas delante de una persona sorda, con una sordera severa o profunda, entendía bien, bien, bien cuatro como máximo. Es decir, de ahí hay dos o tres más que medio entiende. Y el resto ya se las inventa. Es lo que también se, en la literatura está descrito de una manera muy graciosa, que es el llamado pensamiento fantástico. Porque claro, pues te lo vas... Eh, muchas veces a mí me ha pasado con mis alumnos, decir, pero ¿de dónde has sacado eso? Claro, pues el lógico si en una conversación, un, una frase en el que, yo qué sé, en la que la madre le dice, bueno, coge, coge tu toalla y recoge tus cosas, que mañana nos vamos a la playa. Y entonces ha oído toalla y playa y a lo mejor no sabes si es inmediatamente y ya y sale preparado venga pues ya estoy nos vamos no pero si yo te he dicho que mañana claro, todo eso lo ha inferido y de ahí sale ese pensamiento mágico bien hubo otros cualquier método de carácter oralizador como la palabra complementada etcétera en cualquier caso y a los hechos me remito insuficiente para leer y escribir conforme a su edad. Y ya que la fonología no depende estrictamente de la audición, porque hemos hablado hoy con total normalidad de fonemas de la lengua de signos, en ningún caso Sosir mencionó el fonema como una unidad sonora, no, como una unidad carente de significado. ¿De acuerdo? Puede, puede ser sonora o puede ser visual, como lo hemos visto ahora. Bien, su cerebro está preparado para procesar visualmente todos los fonemas, con lo cual mi propuesta sería introducir la enseñanza del SEA desde infantil para todo el alumnado sordo, incluidos, por supuesto, alumnos con implante coclear, para que una vez adquirida esa conciencia fonológica, continuar con la escritura, la lectura y la comprensión de una o muchas lenguas orales. Llámenme loco, pero... Es... Es mi propuesta. ¿vale? Aquí les traigo también una. Esto, esto no es reciente, es ya de hace tiempo, hace un par de años, eh, o hace un año, en el que les pasaba una encuesta ¿no? pues también al final pues, de cómo ven ellos el SEA. Y las respuestas pues, eran desde críticas propias de un alumno de secundaria: hay que estudiar muchísimo, es un peñazo. Eh, otros ponían bastantes: siempre me confundo en los movimientos curvos. Otro, es que tengo que pensar mucho, que si los, los codos se mueven, que si hay un giro aquí, que si no sé qué. Mm, otros, incluso, fíjense qué curiosa esta percepción, sí, si hombre, escribo mal en español, voy a escribir bien en SEA. Y otros también, que decían, estos signos es que son larguísimos, aunque al final se daban cuenta de que, bueno, si lo realmente importante aparece al principio y soy capaz de pillarlo, ¿verdad?, y había también, por supuesto, menciones en las que estaban contentos y decían cosas como ojalá me hubieran enseñado esto en la escuela. Muchos decían, hubo uno que dijo, mmm, joder, te imaginas tener un libro de matemáticas o sea, de historia todo en SEA y que yo pudiese leer, que los oyentes leyesen el suyo en lengua castellana y que yo pudiese hacerlo en SEA. Otros que han dicho, pues ahora entiendo mucho mejor los signos y cómo funciona la LSE. Algunos hacían comparaciones con mis clases de lengua castellana, claro. No, ah, esto es aquello que veíamos de raíz y morfemas ¿no? en lengua castellana, ahora lo pillo mejor. Y otros que decían, voy a tuitearlo. ¿Por qué? Porque ha habido experiencias eh, en aras de practicar esto, porque, claro, decir, uf, a ver, ¿cómo hago yo para, para que escriban? ¿no? Para que no sea, venga, y de deberes a casa escribe esta frase en SEA, o escribe un texto, y digo, bueno pues nos sacamos un Twitter de la manga y un Twitter muy gracioso, en el que en principio todos se cortaban bastante, pero luego, claro, como yo les mandaba los deberes por ahí, las notas de clase por ahí, pues tenían que, eh, tenían que hacerlo. Hubo uno incluso, bueno, esto es de lo más friki también, que se tatuó Adrián, que se lee su signo así, eso es, que se tatuó su, su signo en SEA, aquí en la muñeca. Y lo más reciente, lo más reciente, porque claro, esta propuesta mía, ah, venga, vamos a introducirlo en primaria, en fin, ya, ya me gustaría a mí, pero al menos he conseguido que una alumna sorda, por cierto, de este posgrado, Esmeralda se llama, de este posgrado en lengua de signos, haya querido, haya tenido a bien hacer su trabajo de investigación conmigo y entre los dos vamos a adentrarnos en esta locura y la intención es hacer un primer... Manual desea para niños sordos. Es decir, estamos buscando y rebuscando la forma, porque yo soy consciente de que esto está y las publicaciones que hay están pensadas por y para alumnos y para asignantes ya diestros normalmente. ¿vale? Y entonces estamos ahí, poco a poco, extrayendo ideas para, bueno, será una cosa modesta, de pocas páginas, pero la idea es empezar a trabajar en el cole que tenemos al lado, pues con la intención de que estos chiquillos puedan aprender, empezar a aprender sea desde bien pequeños. Yo sé que es un convencimiento muy particular, sé que puede sonar a locura, pero es que de verdad les vivo con el convencimiento de que primero, si dejasen que la lengua natural de los sordos fuese la protagonista desde bien pequeños, con todas las de la ley, incluida la escritura, los cambios o las cosas a las que yo me enfrento día a día, en mi enseñanza de lengua castellana y literatura, mejorarían muchísimo. Y así lo creo. De manera que, nada, muchas gracias. Aquí termina mi intervención. voltes gracias. Y ahora pensé que tenía tiempo para hacer preguntas y el que volveré. Gracias. ¿Dónde me pongo? Por aquí. Aquí, ¿está bien? A ver, vale. Bueno, eh, me ha parecido muy interesante esta charla y sí que había trabajado con glosas anteriormente. Eh, pero bueno, estoy contenta, muy contenta de haber recibido esta información y me gustaría también aprender cómo, cómo funciona. La pregunta a la que quería llegar eh, está relacionada con el profesorado oyente. Eh, bueno, estoy mirando al intérprete, pero tú me entiendes. Por lo tanto, con el profesorado oyente está relacionada mi pregunta, con la formación y los cursos de, de lengua de signos. Si sí, ellos signan con los alumnos sordos y luego en vacaciones no practican la lengua de signos, no la utilizan, porque bueno, son oyentes y a lo mejor no tienen relación con personas sordas en el momento en que no están en clase y luego en septiembre, a lo mejor se han olvidado un poco de la lengua de signos, eh, ¿cómo la utilizan con los alumnos? Eh, porque, claro, eh, ellos han adquirido esa capacidad poco a poco, bueno, pues lo que sucede, igual con cualquier otra lengua ¿no? que, que se aprende, y si en verano no se lee o no se utiliza, eh, pues sería la oportunidad de, de durante esos periodos eh, estivales aprovechar para adquirir eh, y mejorar la lengua, y no sé si existe alguna opción para ello. Bueno, más que una pregunta es una apreciación fantástica, la verdad, Pepita. Eh, llevas toda la razón del mundo. Nosotros, la realidad de nuestro alumnado, la he dicho antes, eh, luego en sus casas no signan, son alumnos sordos. No signan en sus casas, ojo. Luego sí que es verdad que precisamente gracias a la concentración de alumnos sordos, entre ellos pues, se crea un vínculo fraternal muy importante y quedan dentro del instituto y fuera, etcétera, etcétera. Ojalá, ojalá, si este sistema se extendiese, llegase el día... Esto, bueno, esto por, parte de lo, esto por parte de los alumnos. Bien, por parte de los profesores, la realidad es la siguiente. Los únicos que trabajamos constantemente con este sistema somos Paco y yo. De acuerdo. Los únicos, esa es la, la realidad más real. A pesar de, por un poco por lo que dices tú, porque luego el curso se termina y no se usa. Y no se usa este sistema. Efectivamente. Una vez acabado el curso. Sí, pero yo hablo de la lengua de signos, no del sistema. La pregunta es, ¿qué pasa con la lengua de signos? Claro, sí, signos? sí, 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 te entiendo. Una de las formas, por ejemplo, para no adormecer la lengua de signos. Tú imagínate un mundo en el que este sistema estuviese extendido y que pudiesen leer, igual que yo leo un libro en castellano en verano, un libro en sea. Claro, no, no, no existe. Ya te, te lo digo yo que, que no existe. Efectivamente, SEA, se adormece. La lengua de signos en sí, como procesamiento natural, no se va. Yo, mis alumnos se van en verano. Habrán signado más o menos, vuelven y no es que se hayan olvidado de la lengua de signos. Porque, bueno, porque enseguida también tiene esa facilidad. En cuanto se encuentran de nuevo con sus compañeros sordos, no es que, ay, se me ha olvidado, puede haber, ay, ¿cómo se decía un signo? Pero en general se vuelven, vamos, bueno, se comunican con facilidad. Ojalá mm, tuviesen esa posibilidad de decir, pues mira, yo leo este libro en lengua de signos en verano. Para eso habría que hacer un recorrido larguísimo, larguísimo, empezar desde mucho año, desde, desde bien pequeños, y cambiar muchas, muchas, muchas mentalidades. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos vamos a engañar, ¿qué padre va a preferir que su hijo lea un libro en SEA que en español, antes que otro en español? Eso, eso, es, eso es, es así. estaba hablando es que en la escuela muchas veces los profesores oyentes... Dice, el... en fin, a ver que no te vemos desde aquí. A ver, puede ser que no me haya explicado con mucha claridad anteriormente. Dice, bueno, sí, 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 te has explicado con claridad. La, la cuestión es que no, yo no estoy hablando del SEA en este momento. Estoy hablando de anterioridad al SEA, es decir, a la adquisición y al conocimiento de la lengua de signos. Es decir, obviamente si no conoces la lengua de signos no vas a adquirir el, el SEA. Pero, ¿cómo se amplía el conocimiento de la lengua de signos? No hablo solo de que, del, del, del olvidarse de la lengua de signos, si hablo del profesorado oyente exclusivamente. Ya sé que los niños sordos pues, van a asociaciones o tienen otros recursos. Pero en el caso de los profesorados oyentes, ¿tú qué solución verías para que ampliasen su conocimiento de la lengua de signos? No hablo ya de lectura, pues, por ejemplo, en español, en sea, de, Es decir, muchas veces hay la opción en otras lenguas de ver televisión, de leer. Pero ¿cómo se hace esto en lengua de signos? Mejorar eh, las habilidades de la lengua, en el caso específico de los profesores oyentes que enseñan a niños sordos. ¿Cómo hacen estos profesionales para mejorar su conocimiento lingüístico? Porque, claro, eh, los, los niños sordos eh, tienen a lo mejor eh, otras opciones y no van a dejar de utilizar la lengua de signos en ningún periodo, pero el profesorado sordo, a lo mejor eh, oyente, a lo mejor sí. Vale, como verás Pepita, estoy bastante obcecado con lo del SEA y, y trato de llevarlo todo siempre ahí. <laughs> Perdón porque no lo había entendido bien. Eh, pff, pff, oja, ojalá tuviese una respuesta clara para eso que, que planteas tú. Ahí hay, hay muchas cuestiones. Efectivamente, yo sigo pensando que mm, el profesorado sordo necesitaría... Punto número uno, necesita tener mucho más protagonismo aquí, en este tipo de proyectos. Es decir, mmm, yo no he encontrado ningún especialista sordo, por ejemplo, licenciado en geografía e historia, porque si lo hubiera en la región de Murcia o fuera, o sea, llegó un punto en el, en, para matemáticas, por ejemplo, que ya no había ni sordo ni oyente. En matemáticas no había ni dios que estuviese habilitado. Y fue un problema, hubo que crear otro proceso distinto. Pero, bueno, la administración es muy rígida y, a, y estaría, ojalá, y es por lo que las nuevas generaciones de personas sordas tienen que pelearse por entrar con cierta normalidad. Bueno, que te voy a contar a ti de tu trabajo diario. que, que es? Yo te puedo contar lo que hago yo. Fíjate, es curioso, yo en mi día a día yo sig signo más que hablo desde hace muchos años, además. Signo, si he hecho cuentas en el día, me paso muchas más horas signando que hablando. Esto no quiere decir que a lo mejor yo sea un signante excepcional, ¿vale? Yo mi intención, lo que yo tengo claro es que yo lo que tengo que llegar es a transmitir conocimiento a mis alumnos, ¿de acuerdo? Y, y para eso utilizo todos los recursos que están a mi alcance, todos. Libros, vídeos, todo, 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 todos los dedos, las manos, los pies... Todo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y de dónde he sacado ese conocimiento? Pues pff, mío propio. Por ejemplo, sí que es verdad que los conocimientos gramaticales, si nos ceñimos a cuestiones de enseñar lengua de signos, lo he dicho antes, mi guía, mi Biblia es la gramática que hay publicada sobre la LSE. Es una gramática con la que se puede estar más o menos de acuerdo pero desde luego es una descripción científica alucinante y no hay otra semejante con respecto a la LSE. Y por eso mmm, en clase tanto Paco como yo la seguimos a pies juntillas y nos sirve para hablar de morfología, nos sirve para hablar de sintaxis, nos sirve para explicar subordinación en lengua de signos, cosas igual de complejas o más que en la lengua oral. Hay que, mmm, fijaos, yo participé activamente en la elaboración de esta gramática. Yo lo viví de la mano de Ángel Herrero y todavía es ahora el día que yo me siento al tema 8 de los verbos y me tengo que sentar y le tengo que dar unas vueltas antes de explicarlo. Y, y es un trabajo que tampoco he visto a mucha gente hacer. Eh, incluso me refiero a profesionales que enseñan en los colegios o fuera, sordos u oyentes lengua de signos española. Estamos muy acostumbrados a eso, bueno, pues yo es mi lengua y es así y funciona así. Y luego no, no, no estamos acostumbrados al, al acuerdo, al decir, vale, es que aunque te fastidie, pues deberíamos reunirnos. Yo lo, lo pensaba desde hace muchos años atrás, digo, el único que puede hacer esto, de hecho creía que el centro... De normalización lingüística de la LSE iba a asumir ese papel, que es un papel muy feo. ¿no? no es que le tenga especial idolatría a la Realísima Academia de la Lengua Española. Bueno, está ahí, es un mal que hay que padecer. Bueno, tiene efectivamente sus cosas buenas porque permite que un hablante de Cuenca y uno de Ferrol pues, utilicen el mismo código y luego ya cada uno de manera natural, el código está ahí. Es algo muy artificial para que luego. Con el uso real, pues cada uno lo viole a su antojo, que es lo que hacemos cuando hablamos. Pero esto no ha ocurrido todavía con la lengua de signos, pero no ha ocurrido a ningún nivel. Yo el ejemplo que más recuerdo es el salir, yo soy gallego, el salir de un pueblo pequeño a una escolarización con una familia gallego hablante y en el primer curso de la primaria empezar a darse de manera reglada gallego en todas las escuelas, por imposición, porque eso funciona así. ¡Pumba! ¿Con qué normas? Con un libro que tenía escasamente 80 páginas, que se llamaba Normas Ortográficas Básicas de Idioma Galego. 80 páginas. Ese libro era obligatorio para todo el profesorado. Ya pudiesen hablar un gallego de la variante de Lugo, de Pontevedra, obligatorio, porque había que enseñar a todos igual. Y eso es una característica que tiene que haber yo. En muchas ocasiones pensé y lo propuse al centro de normalización, digo, un, saquen ustedes un mínimo, o lo digo aquí a la FESOCA, un, un libreto mínimo de cinco páginas no más que se utilice en todas las asociaciones, que usted es profesor de LSC, de LSE, este manual es lo básico, por lo menos, para empezar por algo, pero eso no lo hay tampoco. Por eso después la gente, ¿cómo va a practicar? ¿Qué va a estudiar en sus casas? Pues quien tiene oportunidad y conoce a algún sordo, pues charla un poco y ya está. Pero eso no es formarse tampoco. Eso es, bueno, no perder la práctica. Sé que no te he contestado, Pepita, porque no tengo una respuesta. Ojalá, ojalá la tuviera. Pero no, no la hay. Es que es un camino muy largo. Hace falta trabajar un montón en el proceso de normativización ya es normal ya está normalizado y es normal ver a un intérprete en la tele y, y disponer de un intérprete constantemente y hay programas con, donde aparece un sordo y toque bonito testimonialmente y demás Bien, todo muy bonito pero a la hora de la verdad tiene que haber una imposición tiene las normas de una lengua por eso se llaman así porque están impuestas y entonces pues yo me imagino pues como en todas las lenguas un tío que vive en Girona, pues hablará muy diferente a uno del Bachampurda, yo qué sé. Y, pero la escritura ha de ser la misma. Y en el caso de la lengua de signos. Por eso creo también, volviendo a mi tema, que el SEA podría contribuir de una manera muy fuerte a esta estandarización. Pero claro, otra utopía. Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu, tu exposición que nos ha parecido muy muy interesante. Te quería hacer una pregunta, igual es, no toca porque muchas cosas me he perdido, porque cuando leo esto me parece, pues, pues bueno, chino. Te quería, ruso esto. Te quería preguntar eh, cómo, cómo en, en el SEA marcaríais, por ejemplo, la expresión facial, los signos no manuales. Qué bien, creí que me iba a quedar sin responder a esta pregunta. Las cejas cuando se levantan. El topio, no sé. No se marcan. No está marcado. Me explico. El ejemplo que ponía yo antes, mi abuelo, por ejemplo, imitaba el sonido de un río que te mueres. Algo imposible de escribir. ¿De acuerdo? Se escribe lo sistemático, lo diferencial. ¿De acuerdo? Y la expresión, por eso os ponía este ejemplo de la alumna china que parecía un robot, pero se le entendía. ¿De acuerdo? Entonces, al considerar este sistema, ¿eh? otros sistemas de escritura no lo consideran así. Y yo las pruebas las he hecho, y exceptuando el famosísimo signo de dulce y dolor, que en pocos más que dulce con una cara suave y dolor, con una cara de dolor, la marca también, en muchos casos, como ocurre en las lenguas escritas. Con palabras polisémicas u homónimas, que sabemos su significado por el contexto, en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, si sí hay marcas, este sistema tiene marcas, lo veis por ahí, de interrogación y exclamación. De lo cual se deduce que ahí hay una pregunta o una frase eh, con un signo de exclamación. ¿De acuerdo? Pero no hay. Específicamente la expresión facial o los componentes no manuales no están reflejados en este sistema porque en su día no se, no se consideraron distintivos. Y el yo así lo creo también. ¿eh? Es decir, una persona puede leer el SEA, otra cosa es que otro lo vea y diga, ¡ay, qué soso! Pues igual que un lector de un texto en español, que puede ser muy gracioso o puede ser muy aburrido, según. Y por ejemplo sigo ¿eh? una cosa. y por ejemplo no sé, la morfología verbal no sé el aspecto cómo, no sé, paseaba cómo bueno no sé por sí, hay, hay, eso sí ves eso sí que hay marcas aspectuales por ejemplo ese signo que acabas de hacer paseaba se añade al final del signo de manera extraordinaria una i de intensificador de acuerdo uh -huh. y entonces en función también a través del contexto puede ser que lo hacía muy rápido o muy lentamente, pero sí que hay marcas de aspecto. De, de ese tipo hay marcas aspectuales y marcas de afirmación y negación, añadiendo una s o una n al final del signo. Por si es, por si es ese signo querer, por ejemplo, o no querer, que incluye simultáneamente el movimiento de la cabeza. ¿Plural? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Plurales? Sí, también, sí, sí. Hay repeticiones, el, sí, el símbolo <coughs> B al final es una repetición binaria, que el signo se repite dos veces, como en tontería, por ejemplo. O si la repetición es más de dos veces, una R, repetición plural de más de dos veces, como en personas, por ejemplo. Sí, sí que hay marcas morfológicas de, de plural los números que he visto por ahí, que tal, los números, por ejemplo, hay tres formas se representan tres cosas en este sistema. Una, las configuraciones propias de la lengua de signos. En segundo lugar, las configuraciones dactilológicas, las que proceden del alfabeto manual que ahí se escribirían la letra mayúscula directamente y las configuraciones numerales, que lo que hacen es escribir el número directamente. Ahora sí. Ah, mi pregunta era ¿cómo, cómo diferencias en toda la ristra de letras que tienes entre dónde acaba el espacio, dónde empieza la configuración, donde. Gracias al orden, al estricto orden que siempre se ha de cumplir de los elementos. Pero no hay espacios, ¿no? O sea, sí hay entre palabras. O sea, entre el entre espacio. Signos. Hay espacio entre signos. Lo que se ve ahí es únicamente espacio entre signos. Veis, por ejemplo, aquí que hay una coma, ¿vale? Esto es sola hola, ¿vale? Hay una coma entre un signo y otro. Y eh, lo que yo, la manera de procesarlo es, en primer lugar, veo que hay una A. Como eso está en el lugar, en el posicionado en el lugar, porque el lugar es lo que se escribe al principio, ya sé que es un signo que está por aquí. Por pero puede zona. haber combinaciones, has dicho antes, claro, para si, el lugar. Sí, si o yo... sea, si yo veo, claro, yo no lo sé, pero si veo AA, ¿cómo sé que es Imagínate... espacio A, configuración A, y no que el espacio tiene AA? Bueno, porque claro, falta enseñar más, porque el, el lugar no es solo A, es A más una consonante que indica que es el lugar central o el lugar lateral. AL o AB. <coughs> Entonces, siempre que viera L o B, ya sé que ahí se ha acabado Termina el espacio. El lugar, uh -huh. lugar perdón. Si no vieses L o B, sería que se trata de un lugar en el cuerpo, que no tienen L ni B. Por eso no hay ningún lugar corporal que sea A, para que se produzca. Es, es, yo sé que es un poco difícil, pero la, es bastante claro por la el orden de los fonemas por el orden de la escritura ¿vale? se sabe que se empieza escribiendo el lugar se sigue con la configuración porque luego hay veces en, en el que la configuración puede tener una letra que aparezca también en la repetición al final pero como esa letra está al final yo sé que ya no tiene que ver con la configuración sino con el movimiento hay que ser bastante estricto con eso con el orden de la escritura vale Hola, mira, yo quería hacer dos preguntas. Una era en relación a los marcadores no manuales, que, por ejemplo, el sistema de escritura, eh, que bueno, me ha parecido muy interesante, es secuencial, y la lengua de signos muchas veces es simultánea, no solo por signos bimanuales, ¿no? Entonces podemos decir casa y al mismo tiempo hinchar la, los mofletes y decir que es una casa grande. ¿Cómo se puede recoger eso si no se pueden describir? A través de a través de marcas léxicas, ha de ser. Yo le puedo decir a alguien en castellano qué casa, y ahí ya estamos intuyendo otro significado. Insisto, eso no lo puedo escribir. Si yo quiero que quede claro que hago referencia a una casa grande, tengo que poner qué casa más grande o qué casona, en este caso utilizando ahí sí la morfología del español o qué casoplón, que se dice ahora, ¿no? En el caso de la lengua de signos, si yo quisiera, yo me lo planteo como directamente como cómo lo escribiría yo, si quiero realmente poner pues eso, para indicar que es una, una casa de la leche. Pues yo escribiría casa enorme o casa muy buena, a través de marcas léxicas en este caso. Vale, y la segunda pregunta que no, quería Yo te digo la solución, que yo no sí, sé. No sí, sí, no. no, a mí me, me parece, ¿eh? o sea, no lo sé, para mí eso también es la primera vez que lo escucho y son como las primeras reflexiones. Sí. Entonces, me planteo si eso haría que se perdiera a lo mejor este matiz, ¿no? que es diferente de decir ¿no? yo quiero escribir grande con los mofletes, sino con un signo manual. Bueno, es solo unas primeras reflexiones, ¿eh? no, no lo sé. La segunda pre pregunta es que el sistema de escritura en lengua española, por ejemplo, es una S, es una A, y, eh, pero en cambio, este sistema de escritura te dice en qué punto exacto tienes que colocar un signo, por ejemplo, ¿no? y luego has comentado que cada uno tendría su acento. Pero mi pregunta es: si no se perdería también un poco el acento al indicarte exactamente dónde tienes que colocar la mano, porque tú ves una S o una C y sabes que puede ser oclusiva o lo. No sé. Sin duda alguna. Quiero decir, una persona. Claro, esto también. Las pruebas que yo tengo son pruebas de, de no muy larga duración. Yo, tristemente, no tengo ningún alumno que coja el texto de antes y lo lea así. Si, con una gracia inmediata, porque entre otras cosas, como decía Pepita, llegan las vacaciones, llega el verano, allí nadie practica SEA y vuelven, en este caso sí, vuelven en septiembre, uy, no me acuerdo de nada, y tenemos que hacer un repaso de todo lo anterior. Entonces, eh, claro, la, la gracia de cada uno es, es la gracia de cada uno, sin duda. Y que los sistemas de escritura hacen perder la naturalidad y la gracia del habla espontánea. Sin duda, pero no solo este. Cualquiera, insisto, cualquiera. Los, el ejemplo este del contador, de mi famoso preferido contador de cuentos, por escrito no tendría ni la mitad de gracia. Eso, eso es una verdad como un templo. Ahora, lo que yo creo es que sí que tiene muchas otras ventajas. No creo que interfiriese para mal, porque luego está la gracia de cada uno en el signar. Igual que. En fin, ni más ni menos. que cualquier hablante de otra lengua, que los hay más graciosos y, y menos a la, hora de, a la hora de leer un texto. Gracias. Um, no sé si m'he perdut alguna cosa, però al final llavors a dintre de la classe, com s'organitza una classe? Imagino vostè que fa la part llengua de signes i després ja... Els alumnes veients sí, si no m'he perdut alguna cosa de l'estructura de la classe mateixa de la creació dels materials llavors perquè hi haurà una part que utilitza essa i una part que utilitza castellà suposo no ho sé. Claro el, el currículo esto es una parte del currículo si hablamos de la asignatura de lengua de signos estrictamente me preguntas por la asignatura de lengua de signos o no o, o què. Eso que me pero no sabía entonces, en general cuáles pa va clase vale juntos, es distinto bueno por ejemplo la, la realidad de ahora mismo tengo dos realidades en el, en el aula una de ellas está en las materias de bueno este año no doy lengua de signos y doy lengua castellana y latín y griego las clases de lengua castellana estamos solos los alumnos sordos y el profe ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues es un aula normal con su programación diaria, con las explicaciones teóricas, prácticas, actividades, etcétera, etcétera. Y un poco lo mismo ocurre con la parte de, de la lengua de signos, que no, pues hay, eh, según en el tema en el que estemos, pues damos un poco del sistema de escritura, practicamos un poco más, hablamos de morfología, de sintaxis, lo que sea, de cómo, de los, de, de los distintas modalidades textuales, en lengua de signos y demás. Y otra cuestión un poco diferente está en la entrada al aula. Porque, claro, en la entrada al aula yo me veo en cierta medida un poco forzado a ir... Bueno, forzado no, no es la palabra exactamente. Yo trato de ir en paralelo con el resto de los alumnos que oyen. Pero, pues, por ejemplo, me pasaba recientemente, hay bueno, una tipología de participios que curiosamente a los sordos le cuesta más traducir porque son puedes hacer una traducción macarrónica y decir que pues héctor el de casco tremolante habiendo llegado a la guerra eso a los no solo le, le cuesta más hay una traducción en principio más sencilla que es llegando a la guerra pero eso no refleja el tipo de participio que es y entonces por ejemplo yo esta semana he dedicado mientras los demás hacían otras traducciones he dedicado esas sesiones a estar con la alumna que está concretamente tanto en latín como en griego a insistir en esas cuestiones luego ya nos engancharemos ya veremos cómo y demás pero bueno esa es la parte buena de ser yo el profe y de, si yo fuese un intérprete me dedicaría a estar ahí pasando la información y no tendría por qué hacer nada más como yo soy el profe pues sí me veo en la obligación y esos son un poco los dos estilos de de trabajo es el trabajo la única es un trabajo normal, en el que la única diferencia es que el material que utilizamos no es, por lo general, y hablo de mis materias en lengua española sobre todo, no es exactamente el mismo que el de los oyentes, esto no quiere decir que no cumplamos, yo tengo un currículo que, que cumplir y una programación y unos contenidos que enseñar que no es aquello, ah, entonces con vosotros aprenden menos. No, curiosamente, como son tres o cuatro, los pobres van fritos. O sea, siempre, de hecho, hablando con los, cuando yo salgo del aula con otros compañeros de lengua, pues yo todavía voy y digo: si nosotros ya hemos repasado esto dos veces, somos menos y a veces podemos agilizar más. No, no tiene ese miedo de muchos padres. Pero entonces, si lo sacáis fuera, es porque, o por ejemplo, porque le vais a hacer una adaptación curricular. En la mayor parte de las ocasiones, y adaptación curricular no es lo mismo que adaptación curricular significativa. Es una adaptación para que a ellos les llegue el contenido. no es que les llegue menos contenido. de acuerdo es que yo me busque la forma para que ese contenido en el mundo de las que hablamos de las, com, del mundo competencial que tengan ese, esa competencia. y si un alumno de historia sabe explicarte la segunda guerra mundial tiene los puntos, los ítems adquiridos y te lo puede signar. pero a la hora de escribirlo resulta que no tiene tanta destreza y no pasa nada. es competente porque I en esa competencia ha llegado lo único, la única diferencia es con, a través de otra lengua. I ja està. Puc fer una altra? Un okay. ah, llavors, hi ha altres sistemes d'escriptures que van eh, ser des desenvolupat per exemple, en Burgo, en Burgo, sí. eh, com l'Ilex, això, vosaltres ho heu plantejat, com ho heu comparat, i també per al sistema de fonologia he mirat Sistemas que se que hacen servir de famosos muchos años, por ejemplo, en los Estados Unidos, como eso para que por ejemplo, utilizan como par central de la sílaba el movimiento y no la configuración? Claro. Eso es una, una discusión para, para muchas horas. El motivo por el que personalmente y mi compañero nos decantamos por la incorporación de este sistema es que es un sistema fonológico y en ese sentido yo lo veo muy congruente con el resto de las lenguas, que es mi empeño principal y último. Es decir, no, estoy un poco harto de la búsqueda de lo específico en las lenguas de signos. Me, me atrae mucho más la búsqueda de lo que ocurre en, cual, en muchas otras lenguas. Y por tanto, en lengua, no solo en lenguas de signos, oye, mira, hay estas otras lenguas que también. Y porque precisamente, como decía antes, el que sea fonológico, es decir, no como estos otros sistemas que son más bien fonéticos y que de lo que tratan es de reflejar todo lo que ocurre. Pero es que la escritura de las lenguas en general no refleja ni por asomo todo lo que ocurre en el interior de la cavidad vocal, por ejemplo. Y entonces por eso nos pareció mucho más útil seguir en esa línea porque a su vez podía servir para decir, bueno, pues esto que ocurre aquí ocurre también en la lengua oral que tanto te cuesta aprender para procesarla fonológicamente. Y por eso fue. y que está centrada en la concepción de la pérdida de audición como una ganancia, como un beneficio, vale, eh, está relacionado con el game americano, sí, que se utiliza en, en, internacionalmente, vale, por lo tanto, eh, dos personas eh, gallegas son Es és, és veritat. Una última cosa, interessantíssimo, el projecte de de l'Emili y que no li va donar les gràcies a a les dues intèrprets, per favor. Moltes gràcies a tots per l'assistència i a les intèrpretes també.